Sí, no, la verdad, muy motivados ya, a pocos días de que, esperemos que mañana ya estén llegando las fórmulas. Súper felices de que la carrera sea aquí en Costa Rica y se nos haya dado la oportunidad de un conjunto de ayudas de todo mundo, Rocacero, el Team CSM de México, que Rubí Camarillo no va a venir. Entonces, tuvimos la disponibilidad de usar el carro de él y obviamente con la ayuda de A3 Energy Drink, que nos ha dado todo el apoyo incondicional. Y no, muy felices. Hoy tuvimos la dicha de practicar un poco de drifting, me sentí muy bien. El carro, las fallas que tenía se solucionaron bastante. Entonces, muy motivados, ¿no? Ya se acerca el día de la semana, me siento bastante bien físicamente y no, y esperando con ansias correr aquí para Costa Rica. No, la verdad, sí es bastante diferente a lo que he escuchado y he averiguado bastante. El chasis es más parecido a un chasis de Fórmula 3 como los que usamos en Europa, más ancho, con llantas más gruesas, las dimensiones son más interesantes, ¿no? Y es un chasis 2002, entonces no hay manera que se sienta mal, va a ser un chasis que se sienta muy bien. Con respecto al motor 1004, es un motor que definitivamente es más lento que el de Volkswagen que usamos en México y en Estados ahorita. Tiene 182 caballos, los de nosotros tienen 215, entonces yo creo que las velocidades máximas no creo que vayan a ser más altas, pero el chasis va a reemplazar eso. El chasis que viene con mucho mejor aerodinámica y todo. Y aquí que es una pista medio rápida, entonces sí, sí se va a poder aprovechar bastante eso. Y Dino, como te dije, súper emocionado de esto, muy contento de poder tratar de sacar la cara por Costa Rica. Vamos con todo y buscando ese sentimiento que tuvimos en el 2009 de ganar acá, que fue algo incomparable. Ok, en la parte de drift, Daniel Queiroz y Mario Brenes son tus principales rivales, con carros bastante preparados. ¿Cómo crees que se pueda desarrollar esa competencia? La verdad se ha mejorado muchísimo. Yo he venido a practicar un par de veces con Daniel Quiroz, él ha subido muchísimo nivel, igual que yo. Entonces, estamos muy motivados con esto y ahora sí se va a poner bastante interesante. El show, lo que es drifting, está creciendo montones acá. Entonces, me trae muy motivado. Hoy practicamos, el carro se sintió súper bien, el equipo ha hecho un excelente trabajo. Los problemas que teníamos se solucionaron y bueno, hoy era mi último día de práctica. El viernes sábado me concentro en fórmulas, no creo que toque el drifting. Y el día del domingo ya venimos todo por el todo, que va a ser un día bastante largo y difícil y estar bien hidratado y ponerle ganas. Okay, muchas gracias, André. Gracias a ustedes por allá.